Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio y les doy la bienvenida a este es su canal Excel Info. Vamos a ver en este video una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones, la cual es: ¿Cómo cargar en un ListBox más de 10 columnas? He visto algunas soluciones, algunas muy complicadas, lo cual no me gustan porque en BBA tenemos que procurar hacer las soluciones lo mejor posibles, con menos líneas de código. Y más eficientes. Vamos a ver, hay dos maneras en las que podemos cargar valores de más de 10 columnas a un listbox. Por ejemplo, aquí, con el método RowSource, podemos cargar los valores que tenemos en una hoja, cargarlos aquí, al listbox, y tenemos más de 10 columnas. Sin embargo, lo que necesitamos regularmente es tener un formulario como este, en donde tenemos más de 10 textboxes. Y queremos que se añadan aquí a este listbox. Por ejemplo, si agregamos valores aquí arriba, ingresamos 11 valores y doy clic en llenar lista. Regularmente vamos a ver este error que dice no se puede configurar la propiedad list, valor de la propiedad no válido. ¿Y esto por qué? Un listbox o un control listbox de manera predeterminada te acepta solamente 10 columnas. Si quieres añadir más de 10 hay que idear alguna manera de hacerlo si sí se puede insisto con la propiedad rowsource no es la solución a menos que quieras como ya vimos pasar los valores previos a un formulario pero si tu formulario es de estos en donde quieres ir añadiendo varias capturas aquí al listbox en forma de filas el método que veremos el día de hoy no es el único pero te aseguro que es el más sencillo Muy bien, vamos a ver inicialmente cómo utilizar la propiedad Rowsource para pasar estos valores al formulario. Después vamos a ver cómo hacerlo aquí con este formulario. Muy bien, me voy a la ficha programador, Visual Basic. Aquí en la parte izquierda tenemos dos formularios. Damos doble clic en el formulario 1 y aquí está. Vamos a pasar los valores de este rango aquí a este listbox. Doy clic derecho aquí en el botón cargar datos, le digo ver código y haremos lo siguiente. Vamos a crear inicialmente un par de variables, la variable columnas de tipo integer, que van a ser las columnas que va a tener nuestro listbox, después mi rango de tipo range, el rango que vamos a pasar a ese control, después con set vamos a asignar el valor de un rango a una variable, ¿a cuál variable?, mi rango, que va a ser igual a, le ponemos this workbook o este libro, punto sheets, abro paréntesis, abro comillas, hoja 1, punto rango o range, a 1, y después current region. ¿Y esto qué va a ser? La región actual de esto, que va a ser esto, vamos a guardarlo en la variable mi rango. Después le decimos, columnas o la variable columnas va a ser igual a mi rango .columns count el conteo de columnas de ese rango y después me o el formulario listbox1 o el control listbox.columncount punto column count igual a columnas ¿cuántas columnas queremos que tenga el listbox? lo que tengamos en la variable columnas después me Listbox1. La propiedad rowSource es igual a MiRango.Address. Aquí vamos a pasar la dirección de mi rango. Y aquí es importante. Si lanzamos ese formulario, debemos estar sobre la hoja de la cual vamos a pasar los valores. Corro el formulario, cargar datos, los valores de este rango que está atrás se pasaron a ListBox con más de 15 columnas. Pero insisto, esto es si quieren hacer eso, pasarlos a Xbox. Pero si quieren tener un formulario de interacción, es decir, alta, baja y modificación de valores, vamos a verlo con el otro ejemplo. ¿Qué sería este? El que dice columnas dinámicas. ¿Esto por qué? Porque ustedes pueden decirle, queremos que tenga una, 10 o más de 10 columnas. Entonces vamos a ver cómo hacerlo para que funcione con más de 10. Cierro el formulario. Me voy acá a Visual Basic, abro el formulario 2 y aquí está. Bien, doy clic derecho en una parte en blanco del formulario, ver código, me voy acá a la parte superior y le digo initialize. El evento initialize del formulario nos va a correr una macro al momento de abrir el formulario. Aquí le decimos with listbox, me.listbox. Vamos a trabajar sobre el formulario. En width. Aquí le ponemos punto column count es igual a 10. Vamos a trabajar inicialmente con 10. Cuando se inicia el formulario, le decimos que la propiedad column count va a ser 10. Quiero 10 columnas en ese formulario. Vamos ahora a configurar este botón, que nos va a ayudar a pasar los valores de estos text boxes aquí, a este cuadro de lista, doy clic derecho en el botón ver código y aquí vamos a declarar una variable que es la variable i de tipo integer o entero, aquí otra vez con la instrucción with para trabajar con me.listbox1 y cierro en with, si ustedes siguen este canal han de saber que tengo un curso desde cero de macros, entonces esto que estamos haciendo es simplemente práctica. Si no sigues el curso no importa. Estoy casi seguro que al terminar este video te vas a quedar con las ganas de aprender más. Entonces ve a la lista de reproducción, curso de Excel VBA y macros desde cero. Bien, entonces aquí trabajamos con el control ListBox. Aquí le decimos punto AddItem. El método AddItem nos va a servir para añadir un nuevo elemento al ListBox. ¿Por qué le pusimos punto? Porque cuando trabajamos con width... Es como si el punto lo pusiéramos acá. Pero como trabajaremos con varias líneas de este control, para ahorrarnos código utilizamos width. Bien, aquí le pusimos añade un elemento. Pero como tenemos un listbox de 10 o más columnas, entonces tenemos que trabajar sobre esa cantidad de columnas. ¿Y cómo lo hacemos? Con un ciclo. Con el ciclo for. Un ciclo nos va a ayudar a recorrer n cantidad de veces una instrucción o una macro. Te digo for i o la variable i va a ser igual a 1 to 10, que van a ser las 10 columnas. Cierro el ciclo con next i. Ahora le ponemos punto list. La propiedad list. Abro paréntesis. Aquí la propiedad list me pide dos parámetros, que es la fila y la columna. Le ponemos listCount menos 1, que sería el elemento 0, coma, y menos 1. ¿Esto por qué? Inicialmente, la variable i va a valer 1, porque recorremos de 1 hasta 10. Entonces, al decirle 1 menos 1 es 0, porque el listBox, la columna número 1, va a ser el índice 0. Entonces, eso va a ser igual a. Es decir, la fila 1, columna 1 o columna 0, va a ser igual a m.controls o la colección de controles. Abro paréntesis. En lugar de que yo esté enumerando cada uno de los controles, mejor con el for vamos a recorrer todos. ¿Cuáles? Todos los textboxes. Que se llamen textbox. Cierro comillas. Ampersand. Y la variable i.value en un vídeo anterior de este canal ya vimos cómo recorrer todos los controles textbox aquí si se fijan el nombre es textbox 1 después textbox 2 hasta el 15 es por eso que utilizamos esta parte para recorrer todos los controles que se llaman textbox muy bien vamos a abrir el formulario ponemos 1 2 3 4 5 6 6, 7, 8, 9, 10. Llenar lista. Y listo. De 1 hasta 10. Si le pongo aquí el 5, llenar lista. Aquí me pone la siguiente fila. De 1 a 10. Ahora bien, veamos el error. Si aquí, por ejemplo, le pongo 11 columnas. Y aquí también, que me recorra de 1 a 11. Corro el formulario. Le ponemos los valores. Hasta el 11. Llenar lista. Y aquí me sale el error de que no se puede configurar la propiedad list. Porque el valor de la propiedad no es válido. El control listbox de manera predeterminada solamente acepta 10 columnas. Ahora sigue el truco para que acepte más de 10 columnas. No vamos a utilizar arreglos, no vamos a utilizar códigos complejos. Con solamente dos líneas más a este código vamos a hacer que esto funcione. Me voy al evento initialize. Aquí le dije. Quiero 11 columnas. Ahora le voy a poner punto list. La propiedad list de ese control va a ser igual a rango o range. Abro paréntesis. Aquí a la propiedad list, vamos a comentar esta parte, vamos a asignarle los valores de 11 celdas de esta hoja. La verdad no me importa. Si las celdas o las 11 celdas tienen valores, no me importa. Porque solamente quiero setear ese listbox para que tenga 11 columnas, aunque no tengan valores. ¿Cómo lo hacemos? Rango. Aquí le puedo decir, desde A1 hasta, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta la columna K. De A1 hasta K1. Pero quiero que el valor de 11 que está aquí arriba lo tome el rango. Entonces mejor hacemos una intersección con cells. O la colección de celdas. Le digo 1,1. Aquí va a ser el rango a 1, fila 1, columna 1. Cierro paréntesis. Coma. Ahora, ¿con qué intersección? Le ponemos 1, coma, punto. Column count, cierro paréntesis, cierro paréntesis, punto value. ¿Qué hicimos aquí? Rango. ¿Qué rango fue? Desde la celda A1. Porque es fila 1, columna 1. Hasta esta intersección. Que sería fila 1, columna ¿Qué? Columna 11. Entonces list va a ser igual a esto. Desde A1 hasta K1. Muy bien, y una vez que se puso el valor. De estas celdas aquí en el listbox, ahora le voy a decir: punto remove item, ¿cuál? El 0, porque realmente este se añadió, pero como no me interesa que se quede, simplemente me interesa setear el listbox a 11 columnas, la remuevo, remuevo esa fila, la fila primera o el índice 0. Vamos a ver: 11 y 11 columnas. Corro el formulario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llenar lista. Y listo. De 1 a 11. Ya lo logramos. Ahora, si ustedes quisieran más columnas, no importa. Es muy sencillo. Le ponemos 15. Y acá le ponemos 15. Ojo, solamente le modifique esos valores. No modifique nada más. Corro el formulario. Ingreso desde 1 hasta 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 llenar lista y listo valor 1 en la columna 1 valor 15 columna 15 si damos clic otra vez en llenar lista cada vez que demos clic en ese botón los valores que tengamos aquí en estos text boxes se van a ir añadiendo a el cuadro de lista Ahora quisiera que me digan en los comentarios qué les parece este truco. Si ya lo habían intentado, si ya habían visto otros ejemplos, si este ya lo conocían, si habían visto otros más elaborados. Según yo, este es el más sencillo y el más rápido. Ahora bien, quiero que me pongan en los comentarios si les gustaría, además, que añadamos un botón en donde demos de alta estos valores de estas 15 columnas, 4 filas o las filas que ustedes tengan. Un botón que diga agregar o dar de alta y darlos de alta acá en una hoja en blanco, en forma de base de datos. Pero eso solamente si me lo dicen en los comentarios para saber que si sí lo quieren y prepararlo en el siguiente video. Si el video te gustó por favor, regálame un like y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, además de activar la campanita. Me ayudas mucho si compartes el video en tus redes sociales y así llegar a más personas aprendiendo Excel, inteligencia de negocios y macros. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.